Los devotos católicos comenzaron este miércoles de ceniza la preparación a la Semana Santa. Este día se realizó la imposición de la cruz en la frente hecha de la ceniza, producto de la quema de las ramas de palma que se guardan después del Domingo de Ramos. Precisamente a las 10 de la mañana en la Catedral de San Isidro del General se llevó a cabo una Eucaristía presidida por el obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero, quien dijo que este es un tiempo especial. Es un tiempo de gracia, es un tiempo de salvación. Es un tiempo de especiales bendiciones, es un tiempo de perdón y de reconciliación con Dios y entre nosotros mismos. Es un tiempo especialmente bendecido por Dios con su presencia y con su gracia. ¿Cómo quisiéramos aprovecharlo al máximo? El obispo también dijo que este es un tiempo donde se da la necesidad de convertirse, pero que se debe hacer con el corazón y olvidar los odios. ¿Qué necesidad tengo de conversión? Ese es un peligro, que estas voces dentro de nosotros nos hagan o completamente perder la cuaresma, porque es inútil que Dios insista con nosotros porque nosotros no tenemos nada de qué convertirnos. O bien que nosotros hagamos todo en miniatura y digamos, sí, yo tengo necesidad de conversión, pero nada más así. El ayuno se da en estos días, pero afirma que se tiene que hacer siempre deseando el bien a los demás. No es ayuno solamente no comer algo, abstenerme de carne en un viernes, o abstenerme de otras comidas en exceso. Todo eso es parte del ayuno. Pero el ayuno verdadero, como lo dice el Señor incluso por medio del profeta Isaías, el ayuno verdadero es aquel que va a combatir la raíz del mal. Y la raíz del mal es el egoísmo. La raíz del mal es el orgullo. La raíz del mal es la envidia. La raíz del mal es todo aquello que nos hace desear el mal para otro y no el bien. La Semana Mayor este año será del 29 de marzo al 5 de abril.